A entrar porque nos está esperando el menor de los hermanos Colón, Eddie Colón, listo para la acción. Vamos a ver qué sucede en este encuentro en pareja, donde Eddie Colón y Oscar Colón se enfrentan a Rey González y a José Rivera Jr. Bueno, así mismo es, profe. Mientras tanto, el recordatorio de los amigos de que nos están observando en este momento, que vayan temprano a Carolina a sacar sus boletos, profe, porque el Caribbean Halloween Cage va a estar emocionante, profe, y Rey González ha atravesado con un rodillazo perfecto, por decirlo así, al área del estómago de Eddie Colón. Tensa la situación entre el Invader y el Bronco, como vimos en la entrevista que tuve con ellos dos, la situación bastante peligrosa. Estos señores explotan esta noche en Carolina. Bueno, hay que estar ahí, profe, el título de Puerto Rico está por medio y yo creo que esto va a ser una semilla de discordia. Bueno, amigos, recuerden que la Moria del Interés se fueron al campo un día, y el campeonato de Puerto Rico, la verdad que tiene mucho que ver, y los dos lo quieren, y esta noche el campeonato va a ser, el que lo quiera más, ese se lo lleva. Bueno, profe, trata de entrar, Carly, no le permiten, profe, los dos ahora están lanzando contra las cuerdas, y un codazo doble contra Eddie Colón. Bueno, y la acción caliente, recuerden que también esta noche, figura 4 contra figura 4, Carlitos Colón contra Rey González, por el campeonato de Puerto Rico, el Invader contra el Bronco, en lucha de camilla, Eddie Colón contra José Rivera Jr., en lucha de riña, Víctor Llovica contra el sucio Dodge Mantel, el Nene contra Fidel Sierra. Bueno, profe, ahí le están alegando que hubo relevo, contacto, pero no lo hubo. Eso es esta noche en Carolina, y los boletos ya están a la venta. Así mismo es, profe, los boletos Caribbean Halloween Cage, 20 superestrellas dentro de una jaula al mismo tiempo. Venga con su careta, venga con lo que quiera, profe, y mira qué movida preciosa. Bonito, lo tiene una, bueno, se lo quita rápidamente, y tremendo el lazo vaquero, por poco desnuca a Eddie Colón, José Rivera Jr., que le tiene odio a este muchachito, le tiene un odio que lo quiere acabar. Bueno, profe, qué manera de venir esta noche a Carolina, profe, a disfrutar del Caribbean Halloween Cage. Los boletos ya están a la venta, venga con sus niños, venga disfrazado, venga como quiera, traiga su cartelón. Si no, profe, las caretas son bellas y perfectas, las tenemos allí a la venta. Si no tiene su careta, le ponemos una de las que tenemos allí, así que... Mira, mira lo que hace esta perra. Mira, ahí estamos viendo, está... Bueno, la palabrita es que uno se molesta. Uno se molesta, profe. Pero mañana Stacy la coge, mañana en el programa Stacy le está criando una pollona, y mañana vamos a ver cuando Stacy le ponga las manos encima a la tigresa. Pero y ahí le sacar un ojo, profe. La verdad que este Rey González es capaz de hacer cualquier cosa, y como odia a estos hermanos Colón, este es capaz de acabar con cualquiera de ellos. Bueno, profe, la situación es bastante ahora difícil para Eddie Colón, quien está pasando el Niágara en bicicleta. Han hecho lo que han querido con él, profe. Bueno, y mañana los amigos de Morovi, recuerden, tenemos una cita en la cancha Bajo Techo, así que toda esa gente de todos esos barrios de Morovi, del mismo pueblo, la gente de Vega Baja puede llegar, de Corozal, de, bueno, de todos esos pueblos cercanos. Profe, le dio una patada voladora en la cara, profe, y mira, está en malas condiciones Eddie Colón, profe. Viste la condición física que tiene José Rivera, lo sentó encima de la tercera cuerda y hasta allá arriba le dio con las patadas, para que vea la tremenda habilidad. Rey González, profe, lo que hace este... Y Rey González lo remacha con un tremendo codazo. Ahí estamos viendo cómo quieren acabar con Eddie Colón. Ahí está prácticamente una guillotina con el codazo, y por poco lo tiran de cabeza fuera del cuadrilátero. Es mucho el castigo que ha recibido Eddie Colón, profe. Ahí va a ayudarlo su hermano, Carly Colón. A la verdad que son pocos deportistas, profe, una actitud poca deportiva de ambos, que han tratado de lastimar y sacar de carrera, profe. Ahí estamos viendo Eddie en una situación comprometedora ante estos dos individuos. Ahí lo agarran prácticamente por la camisa de una manera brutal, y un suplex agresivo. Y ahora se relevo con Rey González, y ellos obviamente están utilizando a Eddie para molestar a Carly, que está preocupado por lo que le está pasando a su hermano menor. Profe, no llega hasta la esquina de Carly Colón,
hasta ahora está recibiendo todo el castigo de este encuentro, lo tira, profe, una facilidad increíble, Rey González. Obviamente, estamos viendo cómo Rey González, un hombre, un veterano de mil batallas, a pesar de su juventud, está queriendo acabar con este muchachito que se le ha colado a Puerto Rico en el corazón, pero Carly logra salvar a su hermano. Una patada, profe, interrumpe el conteo, mira, sin pedir relevo y sin nada, entra ahora José a patear a Eddie Colón, quien está en malas condiciones, profe, muy malas condiciones, tiene que llegar hasta la esquina de Carly. El niño maravilla de la lucha libre recibiendo castigo de parte de José Rivera y de Rey González, que obviamente no les importa para nada que sea un chamaquito apenas, lo que quieren es acabar con él, y obviamente todo el odio que sienten por Carlos Colón y por Carly Colón, se lo quieren desquitar con Eddie, que estamos viendo cómo se trepa espectacular, pero no hay nadie en casa. Profe, ha caído de manera aparatosa en esa vuelta de carnero invertida, y ahora sí es verdad, profe, que si llega hasta la esquina Eddie Colón, se va a poner la situación bien, pero que bien difícil para Rey González y José Rivera Jr. Carly está descansado, fresco y listo para la acción, solamente está esperando que llegue su hermano, que le dé relevo para él poder acabar con estos dos rufianes a los que están de ahí. Lo logra efectivamente, y a soltar la zurda, Carly Colón soltando un aguacero de zurda sobre Rey González, lo espera y a volar se fue Rey González. Una catapulta, profe, preciosa, ha comenzado ahora a marronear a Rey González y se quiere caer el estadio. Ahí lo lanza contra la cuerda, lo invierte Rey González, lo captura, se lo lleva con una tabla marina, lo tiene listo, pero entra José Rivera y logra salvar la situación. Una patada, profe, en el área de la cintura que le dio, ha comenzado nuevamente Carly Colón, lo toma por el brazo, lo invierte ahora Rey González. Ahí estamos viendo, se lo lleva con una ranita, lo tiene listo, pero una vez más entra José Rivera y logra salvar a Rey González. Profe, a la verdad que ha tenido suerte, le dice levántate y pelea como los hombres, profe, y se quiere caer esto aquí. Rey González está pidiendo calma. Ahí está castigando fuertemente Carly Colón a Rey González. Recuerden que hay mucho coraje entre estos dos. Ahí estamos viendo, lo invierte, cae encima, espectacular el mortal, y ahí lo captura y lo siembra, bonito. Esto puede ser todo para Rey González, pero viene, entra José Rivera y castiga, y ahí viene cabeza con cabeza. Profe, se quiere caer, ahora entra Eddie, profe, y se han puesto ahora parejos, 2-2, y está Eddie con José y Carly Colón con Rey González. Aguacero de zurdo, un diluvio de zurdo en este momento, cuando están castigando a Eddie, ahí te impactan sólido, patada voladora y patada voladora, ahí espectacular, ahí está, se ha quedado dentro del cuadrilátero, se trata de escapar José Rivera, pero Eddie lo captura, lo agarra por el pelo, lo tiene listo para un suplex, pero mira que está la tigresa, lo jala por la pierna, lo tiene listo y mientras tanto sigue agarrando la pierna y obviamente no se lo puede quitar de encima de esa manera, 1, 2, 3. Victoria de esta manera para Rey González y José Rivera Jr., pero esta noche tienen lucha de camilla Eddie Colón y José Rivera Jr. en Carolina. Esta noche en el Guillermo Angulo de Carolina, Eddie Colón, tú has firmado una lucha en camilla. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el perdedor saldrá en camilla, saldrá herido, saldrá embarazado. Él va a salir, porque yo no voy a salir. No, nunca. Eso, más nunca en la vida. ¿Y tú sabes por qué tú lo estás haciendo? Porque la semana pasada saliste llorando. Porque la semana pasada te derrotamos en el mismo medio de ring. Rey González, este servidor, hacía tu hermanito. Así que, mira, Eric Colón, es mejor que vayas llamando al 911. Para que cuando ellos lleguen allí con los paramédicos, te lleven al hospital. Así que esta noche, en el Guillermo Angulo de Carolina, te vamos a derrotar. Y la jaula, mi amor. La jaula. Para que así sea más sorpresa todavía, el vencedor está aquí en el Caribbean Halloween Cage. Esta noche en Carolina voy a tener tal vez la lucha más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque me voy a estar enfrentando a José Rivera en una lucha de camilla, una lucha bien peligrosa, por la cual el perdedor estará llevado fuera del cuadrilátero en una camilla. José Rivera, sé que me quieres sacar de la lucha libre, sé que viene con malas intenciones, pero eso a mí no me importa, porque voy a dar mi 100% y te voy a demostrar que yo sí soy mejor luchador que tú.